So I'm going to start. And buenos días, hello, and a very warm welcome to the Research Data Alliance 16th plenary meeting, coming to you live from across the globe, but particularly from Costa Rica. This meeting has been in the planning for almost 2 years now, and never would we have thought that when we embarked on this wonderful collaboration, that we would be all participating virtually. We should have been sitting together in a wonderful conference room. I would have been looking down at the many faces, new and old colleagues from RDA. We'd be looking forward to days of networking and new collaborations and making new connections. More importantly, we would have been welcoming new members to our wonderful RDA community, an amazing family of over 11,000 global data practitioners. We would have been making new connections with colleagues from the region and an opportunity for them to dive into the wonderful world of RDA. I'm saddened that we are not able to be here, be together physically, but I am delighted that actually we can make good on those promises and those wishes by spending 4 days virtually together. I'm grateful that technology allows us to do that. And indeed, I've heard recently that many people say that they probably wouldn't been able to participate or travel to some of our events as they're organized in far distant places. So on that terms, we should be grateful, and that's a great opportunity for us all to come together. So just a little snapshot on the plenary meeting. We have more than 600 registrants from 40 countries across the globe, approximately 70, if not more, attendees from Latin America. And during the next 4 days, there'll be 100 sessions in total between the keynotes and the panel discussions and the different breakouts and networking and poster sessions. And I'll give you a few insights into those later. But first, I wanted to remind you that the Research Data Alliance vision is that researchers and innovators openly share and reuse data across technologies, across disciplines, and across countries to address the grand challenges of society. And that means at any time, in any place, with any technology, researchers and innovators should be able to access data, to reuse it, to analyze it, to share it, to further their experiments. And we do this by building the social and technical bridges that enable that open sharing and reuse of data. And despite the barriers to travel and physical meetings at the moment, RDA continues to work intensely and virtually to achieve those aims. RDA is founded on six very important values or guiding principles. All the community and the work that we do is based on these guiding principles: the principles of openness, of consensus, of inclusivity, harmonization, that it's community-driven and non-profit and technology-neutral. So that means that all the work that we do within the RDA, the operations and the governance, but most importantly, by the community, is conducted according to those principles. I'd like to give you a quick example of how RDA works and how these guiding principles underlie the work that was performed. In this particular instance, and the example, which is quite topical, unfortunately, at the moment. In March 2020, the Research Data Alliance was asked to create a set of recommendations and guidelines on data sharing around COVID data. And within a few days, over 600 people signed up to support this work. We covered four different research areas, and four overarching themes were defined. Within 3 months, six versions of those guidelines were created and each time put out for community review. At the end of June, a final document with a series of supporting outputs in terms of Zotero collection, infograph, and a recently added wizard tool to navigate those documents were made open to all. So
And the work hasn't stopped. In fact, you will hear this week about during some of the sessions and during the adoption session about this particular output. But what I want to show you is that how this work, while conducted in a fast track way, was at all times covered by those guiding principles. So it was open, it was consensus driven, it was inclusive, very much harmonized, driven by the community, and nonprofit and technology neutral. I would ask you, if I may, during this plenary, to be very mindful of these principles and to remember that all voices are welcome, that all voices should be heard and taken into consideration, that all ideas are valid and should be discussed, and that all the solutions proposed should be open to all. I ask you all to ensure that all participants are welcome, and particularly to remember that many, many participants do not have English as their first language. Virtual participation can be very inclusive and very participatory if we all take a little extra care. Taking on the organization of an event is already a huge commitment. I would like to say, unfortunately, that this event has been organized twice. And what do I mean by that? It was originally planned as a physical event with all the effort that goes into identifying suitable locations, local planners, and the social events, etc. And then, unfortunately, it became obvious that we could not hold the event physically, and it would have to be virtually organized. So the program was reorganized, the technology platform sourced, and there are many, many people and organizations behind this massive effort. I would very much like to thank the local organizers and hosts, CONARE, which is the consortium of 5 public universities, our sponsors, the George and Betty Moore Foundation, the National Science Foundation, Springer Nature, and the Research Data Alliance US office. Of course, there's been a wonderful organizing committee that has supported us. And to Marcella, Gabby, and Andrea from CONARE, I'm truly, truly grateful to you for all your hard work. To all the staff in the RDA US office for their amazing work together with the Research Data Canada colleagues. To the Research Data Alliance Technical Advisory Board, who were responsible for supporting putting together the program. And to the staff from the RDA Secretariat, who always put in effort above beyond the call of duty. Thank you from the bottom of my heart to all of you, and those even that maybe your names aren't on the screen, for your very, very hard work. This, I hope, is only the start of a wonderful relationship with Costa Rica and Latin America. And together with the executive director of the RDA US office, Rebecca Coscola, we have promised to visit Costa Rica and further the connections as soon as it is possible to do so. I would ask you, despite the fact that we're not physically in Costa Rica, of course, the local hosts have invested a lot of time in trying to bring the Costa Rica flavor to the event. So please take some time to look at the program and to see not just the wonderful keynotes and panel discussions that will give us an insight into the activities in Costa Rica, but also the networking sessions where it's possible to meet other members and share experiences. And there are lots of lovely themes there, as well as the poster session. We have over 50 posters. People have put a huge effort into creating them, and they've been categorized by the plenary paths. And you can also go into the poster sessions and vote for your favorite posters. There is a wonderful African proverb that I like to cite frequently, I think my colleagues would say, and I really believe that it epitomizes RDA and its community. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. The Research Data Alliance is the only organization of its kind. It is unique in that it is that the collective community voice that drives the activities and the solutions developed. To the seasoned Research Data Alliance members, thank you for your continued support and dedication, for your respect
for the RDA guiding principles and for making RDA the wonderful, open, active community that it is. To our new members, welcome to the RDA family. I do hope you enjoy this week of meetings and stay with us to enrich the RDA family with your new knowledge, your new voices, and your new ideas. Thank you so much for joining us on this four-day adventure in Costa Rica. And now it is my great honor and pleasure to introduce Federico Torres Carvalho, the Vice Minister of Science and Technology of Costa Rica. Professor Carvalho is Costa Rica's delegate for the Committee of Science and Technological Policy in OECD. He's a full professor at the Costa Rica Institute of Technology, and his research interests include scientific policy, bioeconomy, behavioral economics, ICTs, entrepreneurship, and knowledge management. Many thanks, Professor Carvalho, for your support for this event and for addressing the participants with your opening words. Apologies, I'm just having some technical difficulty playing the video. Just please give me 1 minute. I thought it was me and you were... Okay, well, that's good. Oh dear, it's such a shame not to see all your faces. It's quite static, that's the only thing. But when we get into the breakout sessions, everybody will see each other and interact, and that'll be lovely. Amy, what is your background there behind you today? The desert southwest of the United States is very, very dry. And there's Arches National Monument. Many of these kinds of backgrounds throughout the country. So many opportunities throughout the country. But I'm delighted to be involved with the Costa Ricans have done a marvelous job of organizing this activity today. We were so looking forward to it. Thank you very much for holding. I'm got the video up and going. Thank you. Good. Okay, so yes, we see there's no sound coming, unfortunately. We might try that again. Muy buenos días, un placer saludarles. Primeramente saludar a la señora Hilary Hanahoe, secretaria general de RDA, a la señora Rebeca Cusquela, de RDA Estados Unidos, a la doctora Mona Nemer, asesora científica jefe del primer ministro de Canadá, distinguidas autoridades, estimados participantes.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica recibe con gran beneplácito la oportunidad de compartir este mensaje con la comunidad de RDA. Desde sus inicios, en el 2013, RDA fue gestada como una organización que basa su actuar en la cooperación internacional. Este pilar de cooperación no ha hecho más que fortalecerse año con año, y el gobierno de Costa Rica extiende a RDA y sus miembros una calurosa felicitación por ello. La visión de RDA de compartir datos de investigación a través de puentes sociales y técnicos es más que atinada para los diferentes contextos de nuestros actuales ecosistemas de ciencia, tecnología e innovación globales. Particularmente, las áreas de epidemiología, ciencias de la tierra y biodiversidad pueden verse muy beneficiadas por estos puentes, siendo estos particularmente útiles en cuanto al ahorro de recursos, toma de muestras y agilización de procesos. Desde la región latinoamericana, nos complace ver cómo nuestros investigadores e innovadores tienen cada vez más y mejores espacios para compartir sus datos, atravesando fronteras, atravesando tecnologías y siendo parte de este gran cambio cultural que representan los datos de investigación abiertos. Ciertamente, nuestros ecosistemas de ciencia, tecnología e innovación en Latinoamérica están entrando poco a poco en un estado de madurez en el que podremos engranar nuestras actividades de investigación, desarrollo e innovación con el resto del mundo, de una manera cada vez más eficaz y eficiente. El apoyo de RDA ha sido fundamental para Costa Rica, pues estamos en un momento coyuntural en el que nuestro país comienza a trabajar activamente el tema de datos de investigación abiertos. Particularmente, agradecemos el apoyo de RDA para la conformación del nodo RDA Costa Rica, el cual está constituido inicialmente por las 5 universidades públicas de nuestro país y por el Consejo Nacional de Rectores, pero pretende extenderse a cualquier entidad de la industria, de la academia, del sector gobierno que quiera unirse a esta iniciativa. También desde el gobierno de Costa Rica agradecemos la confianza de RDA y la posibilidad de coorganizar esta plenaria en nuestro país. Esperamos que el tema ecología del conocimiento en el que se enmarca este evento ayude a orientar las discusiones en estos días de plenaria, y que los principios del diálogo, la solidaridad, la sostenibilidad que caracterizan a los costarricenses les sirvan continuamente de inspiración en las tareas que desarrollen en RDA en el futuro. El futuro de la ciencia se basa en iniciativas de compartir conocimiento sin restricciones, para beneficio de todo el mundo. Es mediante más iniciativas internacionales conjuntas y solidarias, como las que tenemos en RDA, que venceremos los grandes desafíos globales que enfrentamos como humanidad. Les enviamos un caluroso saludo desde la virtualidad y les deseamos una muy provechosa plenaria. Thank you so much, Professor Carvalho. Such a shame we don't have him with us at the moment, but I would like to thank him for his warm words of welcome to us, and also reiterate that we are delighted to have set up a node in Costa Rica. And we look forward to, as I said in my own words at the beginning of a wonderful adventure together. Our next address comes from Amy Walton. Amy is the program officer from the Office of Advanced Cyber Infrastructure at the National Science Foundation, contributing to several cross-foundational activities in which NSF has a leadership role. Previously, Dr. Walton led the Earth Science Technology Office for the National Aeronautics and Space Administration, or what we know as NASA. And in 2010, she was awarded the NASA Exceptional Service Medal for incorporating science guidelines into technology development programs. She directed a series of advanced research programs for the processing, analysis, management, and visualization of Earth and space science data at the California Institute of Technology Jet Propulsion Laboratory, and she has a PhD from the Princeton University. Dr. Walton is responsible for the US NSF support for the RDA regional program and the office in the US.
The NSF was behind the idea of coordinating funding across Australia, Europe and the US in 2012 to launch the much needed RDA at that time. NSF has supported the Research Data Alliance since its launch in 2013, and we're truly grateful to the National Science Foundation, but particularly to you, Amy, for your support for the RDA, and thank you for spending some time with us today and to address the attendees. It's over to you, Amy. Thank you very kindly, Hilary, and thank you for inviting me to speak at the opening session of the 16th Research Data Alliance Plenary. I am honored to have the opportunity to share the podium today with my scientific colleagues from Costa Rica and Canada, and I'm truly grateful for all of the effort that the universities of Costa Rica have put into this wonderful session that we will have over the next 4 days. The National Science Foundation has been proud to support the development of the Research Data Alliance since its inception, and it has been my pleasure to participate in the development of RDA from its very earliest days. So I left NASA and joined the National Science Foundation in 2013. And in my first week at NSF, it included a meeting with what there was of the Research Data Alliance Council at the time. Although it was envisioned as growing to a group of 9 representatives from across the globe, over the next 2 years, it was then comprised of 3 individuals, a professor of computer science from the United States, the executive director of the Australian National Data Service, and the secretary general of the Association for Commonwealth Universities. The RDA launch and plenary meeting, the very first one, had just occurred in March of 2013 in Sweden, and a steering group had been charged with developing RDA by defining its charter and organization structure, and the components such as working groups, an initial council, and secretarial staff were being established. What an amazing change. Since then, RDA has made impressive progress no matter how you measure it. The participation, whether you measure it as participation, as Hilary was saying, RDA now has more than 11,000 members in 146 countries. Whether you measure it by activities, there are currently more than almost 40 working groups and almost 60 interest groups working, and we'll be seeing them later in these sessions, and more than and almost 30 groups have completed their work. They are addressing some of the most important and difficult infrastructure and data sharing challenges on the globe. And whether you measure them by accomplishments, and thanks and congratulations to all for more than 100 adoptions of these technologies and 50 flagship outputs, including 8 information and communication technology technical specifications, which are widely used across the globe. RDA now provides that global community infrastructure of researchers and practitioners to identify and solve problems concerning data sharing and interoperability. Congratulations to the many volunteers and participants who have made this progress and success possible. And so how appropriate that the theme for this 16th RDA plenary is knowledge ecology, enhancing the ways in which the parts of knowledge generating systems relate to and coordinate with one another, and provide a framework for organizations that want to maximize their benefits from emerging technologies and to encourage effective collaboration among their members. There are now exciting new activities underway, both globally and regionally, and throughout this meeting, you will be hearing about these opportunities to enhance the sharing of knowledge. I would like to extend my welcome to the 16th RDA plenary session to all of you, and definitely look forward to working with you. Thank you very much. Oh, thank you so much, Amy. That was lovely. And thank you for reminding us and sharing all those wonderful accomplishments with the community. I was getting a little emotional when I hear them, actually, I have to be honest, because I'm so proud to be involved in this organization. It really is a wonderful thing. And I'm so grateful to you again for your continued support. It really means a lot to us, as you know. And thank Muchas you for gracias. Coming and spending some time with us today. Our final address this before the keynote, of course, because we have a keynote from Dr. Bianca Amara, will be given to us by Dr. Mona Neymar. And Dr. Neymar is the Chief Science Advisor to Canada's Prime Minister, the Minister of Science and the Cabinet.
Dr. Niemer is a scientist specializing in molecular genetics and cardiac regeneration, and a professor of biochemistry at the University of Ottawa's Faculty of Medicine, where she also served as vice president of research between 2006 and 2017. In September 2017, Dr. Niemer was chosen as Canada's new chief science advisor, the first national science advisor since 2008, which was lovely. And in October this year, Justin Trudeau confirmed her position for another 2 years. So Dr. Niemer, to you, thank you for your support for RDA and for being sharing some words with all of the attendees here at the opening session. And I will pass over to Dr. Niemer's video. Bonjour tout le monde et merci de m'avoir parmi vous. Thank you for inviting me to participate in this important conference. I want to thank the Data Research Alliance for all the work you do to advance the principles of open access to information. I share your vision to have the world's knowledge accessible by all. So thank you for everything that you do. Good public policy, especially in a global emergency like the current pandemic, requires the best and up-to-the-minute science advice. That advice, in turn, relies on high-quality research. And we know that the best way to accelerate high-quality research is to openly share our findings. Additionally, we empower people to make good decisions about their lives when we give them access to reliable data. When we get this right, we have a better chance of maintaining and generating public trust in science. Increasingly, the public is interested in science and demands access to the information guiding government decisions. We see this clearly in the current health crisis. Back in early 2020, we knew close to nothing about SARS-CoV-2. Thanks to the researchers who openly shared the draft genome of the virus, we developed diagnostics, advanced treatments at record speed, and we'll likely have a vaccine shortly. Here in Canada, the government has also made COVID data sets freely available online, and both the research community and I have joined international calls for open access to coronavirus research and data. As a result, the publishing community has responded swiftly and effectively, and I'm very encouraged that the Canadian government has embraced my advice and guidance on the issue of open science. The fact is, we have seen the tremendous contribution open science is making in the fight against the pandemic. Access to up-to-the-date, reliable information has guided our response, and not just in health, but for everything from food systems, water treatment, economics. And this is key because not only does open science promote equal access to data, but it also encourages multidisciplinary collaboration. As our societal challenges become more complex, our response to them must also be increasingly multifaceted. This is why sharing of information across disciplines is vital. This has played out extremely well over the course of the past 9 months. For example, here in Canada, we established the CanCOVID Network, a grassroots effort to connect researchers across the country to help in the COVID response. Thanks to modern information technology, it was easily set up, and since March has grown to over 3,000 members from a wide variety of disciplines. As the theme of this conference underscores, we are working within an ecosystem where all actors, including knowledge producers, holders, and users, rely on each other. Achieving and maintaining a balanced knowledge ecology requires the input of professionals like you who make vital information accessible to all. Your work is more important and valuable today than ever before. And with a coordinated international approach, I'm certain we can change the culture to more broadly embrace open access values, the values of progress, equality,
and the promise of a better quality of life for all of us. The timing has never been better to make that happen. So thank you for everything that you do, and I wish you all the best for a successful and inspiring conference. Tous mes remerciements pour vos efforts et bonne conférence à tous. So Dr. Emard is not with us either, but wonderful, timely words from her as well. And it's good to be reminded also that unfortunately, a lot of our focus is at the moment on the COVID-19, but that indeed there are many other grand challenges of society that we do need to address and to look after. And of course, RDA also does that. So I would thank her again for her kind words and for being involved. Amy? Thank you so much. I am now going to hand over the baton, if I may, to Andrea Mora Campos, and thank Andrea, of course, with her two colleagues from Conare, who I mentioned before in my opening. I know there are many more behind the scenes, but Andrea, Gabby, and Marcella have been fundamental. Andrea will be moderating the next session with Bianca Amaro. Andrea is the Open Science Academic Advisor at the Universidad Nacional Costa Rica. She's also a member of the Open Knowledge Subcommission of the National Council of University Presidents, CONARE, Costa Rica, as well as being the representative for Costa Rica in the Latin American Network of Open Access Repositories, the Lava Referencia, of which Brian Camaro is, of course, the president. And so I pass over to you, Andrea, and I'm looking forward to the keynote. Thanks again, Amy. Muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Andrea Mora, yo soy académica de la Universidad Nacional y miembro de la RDA Costa Rica. Con nosotros se encuentra Bianca Amaro. Bianca, muchas gracias por estar acá. Ella es coordinadora del Programa Brasileño de Ciencias Abiertas en el Instituto Brasileño de Investigación en Ciencia y Tecnología. También coordina los siguientes sistemas y proyectos: Portal de Publicaciones Científicas en Acceso Abierto, OASIS, Biblioteca Digital Brasileña de Tesis y Disertaciones, de los repositorios digitales de acceso abierto y de los repositorios de datos de investigación de acceso abierto, además de los proyectos de revistas científicas de acceso abierto de Brasil. Coorganizadora de las conferencias luso-brasileñas de acceso abierto con FOA, miembro de la Junta Ejecutiva de la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto COAR. También es presidenta de la Red de Repositorios de Acceso Abierto a la Ciencia, La Referencia, y ganadora del International Electronic Publishing Trust for Development en el 2015. Gracias, Bianca, y quedamos con usted. Muchísimas gracias, Andrea, por tan amable presentación. Y también me gustaría, antes de iniciar la historia que les voy a contar respecto a la referencia, agradecer a la RDA por esta oportunidad. Voy a subir ahora mi presentación y compartir con ustedes. Bueno, la idea es hablar un poco de los últimos desarrollos en términos de ciencia abierta, en términos de política e infraestructuras que están siendo construidas y realizadas en Latinoamérica y en el ámbito de la referencia. La misión de la Red de la Referencia es dar publicidad a la producción científica que está basada y ha sido construida con recursos públicos. Latinoamérica tiene esta característica. La mayor parte de sus investigaciones son realizadas con recursos públicos. Entonces, nada más natural que tuviésemos una presencia bastante fuerte
en el movimiento tanto de acceso abierto y ahora más recientemente en la ciencia abierta. La idea es construir una red federada de repositorios institucionales y ahora también de datos de investigación basados en acuerdos regionales y en estrategias nacionales de acceso abierto. La red La Referencia tiene hoy 11 miembros, o sea, está bastante bien representada dentro de la región latinoamericana. Hemos dado la bienvenida a España, que acaba de incorporarse a la red y que seguramente mostrará una colaboración muy importante y efectiva. Tenemos tres pilares de actuación. El primer pilar es el pilar de acuerdos, donde establecemos acuerdos para la construcción de bienes públicos, acuerdos relacionados a la interoperabilidad de los sistemas, formamos alianzas con iniciativas internacionales, tal como también desarrollamos proyectos conjuntos, tanto entre los miembros de la red como también con miembros fuera de la red, con otras regiones. Establecemos y utilizamos directrices internacionales. Tenemos las directrices, adoptamos las directrices Open Air, tenemos nuestras propias aplicaciones, como por ejemplo la aplicación de perfil desarrollado para La Referencia, trabajamos la cuestión de la calidad de la información, datos de investigación y directrices en general que nos ayudan a conformar la red como un todo. O sea, en términos de tecnología, trabajamos muy fuertemente en harvesters, en cosechadores, en la transferencia de las tecnologías que son desarrolladas en el ámbito de La Referencia. Desarrollamos también proyectos pilotos y hacemos nuestro desarrollo tecnológico basado en la colaboración y un diálogo muy fuerte con la comunidad, tanto regional como internacional. Para hablar un poco en términos de políticas de acceso abierto, podemos decir que Latinoamérica tiene hoy 62 políticas institucionales registradas en el RoarMap. Sabemos que esto no representa el total de políticas existentes en nuestros países, que tenemos que seguir haciendo un trabajo bastante fuerte para que las instituciones y los países registren sus políticas en estos directorios internacionales. En términos de legislaciones, tenemos hoy una legislación en México, en Perú, que trata la cuestión del acceso abierto específicamente. Ya Argentina ya ha logrado tener una legislación nacional que trata tanto del acceso abierto como de la ciencia abierta como un todo. Chile en estos momentos está haciendo una consulta pública respecto a la creación de una ley también relacionada a la ciencia abierta. Y Brasil, tenemos ya un esbozo de una legislación también relacionada tanto a la ciencia abierta, en este sentido, a los datos de investigación, como también al acceso abierto a las publicaciones científicas. Tenemos asimetría entre los países. Los desarrollos de nuestros países son distintos, pero esto nunca ha sido un problema para nosotros. Trabajamos considerando esta diferencia y hacemos de ella una fuerza dentro de nuestra red. Latinoamérica, hay que decirlo, no tiene como región ninguna especie de fondos que puedan ser aplicados específicamente en los países de la región. Los fondos en general para estos desarrollos vienen de los mismos países y, como todos sabemos, no siempre son tan estables como a nosotros nos gustaría. Pero en términos generales,
los repositorios de datos son para nosotros todavía un desafío muy grande. O sea, estamos en estos momentos construyendo nuestras infraestructuras de repositorios de datos. Pero ¿cómo funciona la red? La referencia implementó una infraestructura distribuida basada en los nodos nacionales que utilizan el mismo software. La referencia, el software de la referencia permite la cosecha, el enriquecimiento y el repartimiento de los metadatos de la literatura y también de los datos de investigación. La infraestructura regional interopera con otras infraestructuras regionales, como la de OpenAIRE. Entonces, los países trabajan nacionalmente en la construcción de sus nodos nacionales que reúnen toda la producción científica del país, y a partir de estos nodos, la referencia cosecha y lo reúne en un solo portal que después es cosechado por otras iniciativas. Bueno, algunas características de nuestro software, o sea, de nuestro Harvester. Lo que les puedo decir es que es un software muy adaptable. Él es un software escalable que puede funcionar tanto para pequeñas estructuras de los países más pequeños, como también para las estructuras más grandes de los países que poseen una estructura más compleja. Hoy en día utilizamos las licencias GPL3 y también estamos trabajando con una colaboración muy cercana entre los equipos de los países. Hoy por hoy estamos trabajando con la comunidad de Brasil, del IBIC Brasil, que está dando un apoyo para el desarrollo del software, del cosechador, para grandes ambientes. Bueno, nosotros hoy tenemos en nuestra cosecha 800 repositorios, o sea, más de 800 repositorios. Y tenemos también ya disponibles al público más de 2 millones de registros. Es un harvester, o sea, un cosechador, que es customizable, o sea, repasamos este cosechador para los países miembros primeramente y después dejamos en abierto el cosechador para quien quiera utilizarlo. Hoy tenemos dos proyectos que son muy importantes, que son las estadísticas distribuidas que hemos desarrollado en conjunto con OpenAIRE y también el servicio OpenAIRE Graph. En términos de cosecha de datos de investigación, pudimos verificar que hoy en día tenemos 76 repositorios de datos registrados en el sitio del R3 Data y que el cosechador de la referencia ya está adaptado para recolectar cualquier esquema de metadatos, o sea, tanto de los datos de los repositorios como también de los datos de las publicaciones científicas y de los datos de los repositorios de datos, no es necesario ningún, como se dice en el lenguaje de la tecnología de la información, ninguna codificación extra. A nivel nacional, yo puedo contarles que Brasil ya está colectando metadatos, o sea, datasets de las iniciativas brasileñas. Argentina también, o sea, está ya cosechando diversos repositorios de Argentina. Y Costa Rica ya está lista para exponer sus repositorios de datos. A nivel regional, la referencia
es el nodo central que está trabajando para la recolección de todos estos datos, así como lo hace con las publicaciones científicas. Bueno, también estamos trabajando en una nueva versión de software de la referencia, sería la versión 4. Esta versión está siendo trabajada con la colaboración de algunas instituciones que son muy importantes para nosotros. Está siendo desarrollado con la participación de Portugal por intermedio de la Fundación para la Ciencia y Tecnología. Está también trabajando con la colaboración del Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología, o sea, de Brasil, y en conjunto con la Gerencia Técnica de la Red. La versión beta de este software debe estar disponible ahora a finales de este año. Esta versión está basada y hemos buscado una relación con los datos que vienen de los sistemas CRIS y de los sistemas de los currículums vitae existentes en los países de la región. O sea, vamos a integrar datos relacionados a también a identificadores de autores, a iniciativas como el OpenRef. O sea, estamos construyendo un, como se dice, un modelo de entidad relación para nuestro ambiente en general. Es muy importante este desarrollo que estamos haciendo y yo creo que lo dentro de poco ya podremos enseñarlos a todo el mundo. Tenemos también, hay que decirlo, un alineamiento internacional bastante importante para nosotros. Hoy la referencia y sus países son miembros del COAR. Y también, como les dije anteriormente, somos parte todavía del proyecto OpenAir 2020 y del OpenAir Advanced Projects para trabajar las cuestiones relacionadas con las estadísticas de uso distribuidas, el OpenAir Broker y las Guidelines 3.0 y 4.0. Hemos también firmado un acuerdo de colaboración con el CERN para la utilización del repositorio de datos de Cenodo. Nuestra idea es que Cenodo nos sirva como un repositorio temporal para los países. Mientras los países están construyendo sus infraestructuras para poder manejar sus datos de investigación, entonces depositan sus datos en Cenodo. Tenemos también, como ya dije anteriormente, una colaboración muy importante con la Fundación para la Ciencia y Tecnología de Portugal para el desarrollo de esta versión de este software que acabo de enseñar. Pero tenemos varios desafíos para la región. Uno de los desafíos más grandes, en nuestra opinión, es convencer principalmente a las instancias de evaluación de los investigadores. O sea, los gobiernos de nuestros países tienen que cambiar la manera como evalúan sus investigadores, porque solamente de esta forma yo creo que tendremos una adhesión más fuerte al movimiento de la ciencia abierta. Nosotros hasta el momento nos estamos basando en métricas que son métricas que no están hechas para nuestras realidades. Entonces, y principalmente vemos como una oportunidad muy grande todo el movimiento de la ciencia abierta para que podamos entonces cambiar la forma de evaluar a nuestros investigadores. Y por supuesto, tenemos todo el trabajo de convencimiento, de cambio de cultura de los investigadores. Tenemos también el desafío de convencer a nuestras agencias de financiación
a hacer una relación directa entre la ciencia abierta y los fondos que son distribuidos para las investigaciones, para también hacer una relación de dependencia. Tenemos un desafío que es, como podéis ver, es crear la estructura legal, todo el marco legal para la actuación en ciencia abierta. O sea, tenemos pocos países de la región que ya han logrado algunos avances, como les hablé anteriormente. Tenemos que cambiar la cultura de los gestores de las instituciones en general en favor de la ciencia abierta, porque se miran mucho, se espejan mucho en aquello que está hecho en el norte del planeta, y por eso tenemos tanta, como diría, tanta esperanza que cambien de manera de pensar lo más pronto posible, porque como el mundo de la ciencia está cambiando la manera de trabajar, de actuar, nosotros esperamos que estos gestores estén también atentos a estos cambios y que estos cambios sean puestos en marcha en nuestros países. Tenemos un problema que es un problema muy grande para nosotros. El hecho que no tengamos una estructura regional que tenga fondos que puedan ser utilizados para la ciencia abierta, tenemos siempre que buscar la colaboración con iniciativas internacionales. Y para esto, la referencia está logrando tener una visibilidad y una importancia en el mundo de la ciencia abierta bastante importante. Pero tenemos siempre que tener esto presente. No es una región que tiene un fondo común para su desarrollo. Es también muy importante la construcción de una infraestructura común para el almacenamiento de grandes cantidades de datos. O sea, como no tenemos fondos comunes, tampoco contamos con la posibilidad de utilizar este tipo de recursos para la construcción de esta infraestructura, que sería una infraestructura común. Contamos solamente con el apoyo de los recursos de los mismos países para esta construcción. Tenemos también el desafío de construir una infraestructura nacional, pero también que sea operada por recursos humanos bastante bien capacitados. Tenemos que trabajar mucho la capacitación, principalmente para el manejo de datos, junto a nuestro personal técnico y de información. Bueno, hay un punto que también tenemos que mejorar, pero poco a poco vamos logrando una participación más colaborativa, de hecho, de técnicos de los países en la construcción de nuestras soluciones y servicios tecnológicos. Bueno, tenemos una asimetría que requiere el establecimiento de prioridades. O sea, vemos como muy importantes muchos desarrollos, pero considerando nuestras dificultades, tenemos que hacer elecciones. Estamos al tanto que sí, que podríamos hacer desarrollos fantásticos. Bueno, pero de todas formas, yo soy una persona muy optimista y yo creo que esto es una construcción que vamos haciendo poco a poco, pero estamos logrando muchos avances. Nosotros tenemos que también tener un trabajo muy fuerte junto a nuestras comunidades para que participen más activamente de los grupos de trabajo de la RDA.
tienen que empezar a seguir todo lo que se habla, todo lo que se discute y ser una voz dentro de esta iniciativa internacional tan importante para el manejo de los datos. También tenemos el desafío de tener a nuestros repositorios de datos con la alimentación de nuestros mismos datos. O sea, nuestros países, yo creo que esto no es una cuestión solamente de los países de la región latinoamericana, no conocen dónde están sus datos, mismo en el país. O sea, sabemos que nuestros investigadores tienen muchos datos, porque si realizan investigaciones, por supuesto, tienen datos, pero todavía no hemos logrado ubicarlos todos para reunirlos en los nodos internacionales. Y aquí considero también la cuestión del depósito de los datos de los países que conforman la región en países de otras regiones. ¿Por qué? Porque estas otras regiones ya están exigiendo el depósito de datos en repositorios. Y entonces, por eso, tenemos que hacer también una repatriación de nuestros datos para ponerlos en nuestros nodos nacionales y también después disponibilizarlos en nuestra iniciativa regional. Yo diría, para finalizar, que nuestra fuerza reside en el reconocimiento y respeto de las diferencias como base de nuestra colaboración. Nosotros somos países de muy distintos niveles de desarrollo, pero esto nunca ha sido un problema para nosotros. Respetamos estas diferencias, intentamos siempre atender a las necesidades de los países más pequeños hasta los países muy grandes. Yo creo que era esto que yo quisiera hablar con vosotros respecto a la referencia. Muchísimas gracias.